Hola! Happy Latino Conservation Week. Feliz Semana de Conservación Latina. Mi nombre es Doctora Lexia Weaver y soy de Hialeah, Florida. Mis padres y mi familia son de Cuba. Yo estudié ciencia marina en la Florida, en Delaware y ahora en Carolina del Norte. Y ahora soy una científica de la costa para la Federación Costera de Carolina del Norte, trabajando en orillas vivas. Orillas vivas son alternativas ecológicas y son más resistentes y económicas comparado con las orillas endurecidas con rompeolas. Orillas vivas protegen las costas de la erosión. Orillas vivas utilizan materiales naturales como estas hierbas aquí atrás y estas ostras para disipar la energía de las olas. Esta hierba, también conocida como cordgrass suave, es una planta que tolera la sal y puede sobrevivir estar por debajo de la línea de la marea alta. Las hierbas son un hábitat muy importante para los mariscos y otros animales marinos. Y también son importantes para estabilizar las costas al mantener el sedimento en su lugar con sus raíces. Estas ostras también ayudan a proteger las orillas de la erosión y son un increíble hábitat para los animales marinos. Las ostras también ayudan a limpiar el agua. Cada una de estas ostras pueden filtrar hasta 50 galones de agua en un solo día. Si están interesados en instalar una orilla viva en su propiedad, visite nccoast.org. Espero que estén disfrutando esta semana de conservación latina. Muchas gracias.